Muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el día que es más complicado. Día de eliminación. Viernes. Ayer terminamos el programa con nuestra alarma. Y lo terminamos así. Todos realmente donde yo les dije que se va a complicar y que encima es día de eliminación. O sea que no es un día fácil para los participantes. Vamos a recordar qué pasó ayer. Vamos a viajar por el mundo. Las divas mundiales. Este es el desafío de hoy. Por ejemplo, yo digo, Gerardo, ¿qué te tocó? Verónica Castro. Ahí la amo. Diva mexicana marcó tendencia con sus lujosos y extravagantes looks. Voy a seguir con Ignacio. ¿Qué le toca a Nachi? Lola Flores. Su look flamenco es el que queremos ver en esta pasarela, Nacho. Me parece muy elegante la danza. Fabricio. ¿Qué? También alguien a tu medida. Vamos a Estados Unidos. Divina Shakira. Caramba. Cantante, actriz y una de las celebrities más conocidas, iconic, de todos los tiempos. Juliana. ¿Qué me tocó, André? Y Lari Shousha. Claro que sí. Diva brasilera, conductora infantil, la reina de los bajitos, la estrella de Brasil. Gloria Estefan. Le toca a Leonela. Cantante, compositora y actriz, diva cubana. Y ahora nos vamos a una tierra preciosa, Eta. Rafaela Carrá, la música, por favor. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Me encanta, maravilloso. A partir de este momento solo tienen 90 minutos. ¿Deja de dar las plumas? Sí. Cuando Fabián se te va a cortar el sistema de plumas, eso que no va con plumas, yo voy a decir. Yo sabía. Comenzamos con este desfile porque viene Verónica Castro. Adelante. Adelante, Lola Flores. Y ahora viene Cher. La reina de los pequeñinos, Xuxa. Y se viene Gloria Estefan, a ver. Y ahora Rafaela Carrá. ¡Ay! Taller. Divas internacionales no termina acá y lo que viene es realmente bastante complicado. Bueno, muy bien, es el día más complicado, Juliana, Juan, Ignacio, Gerardo, Leonela, Fabricio. Deberán confeccionar un vestuario para una persona que está relacionada a la diva que les tocó. Un vestuario completo. Que está relacionada con la diva que les tocó. Primero voy a pedir que ingresen los modelos y las modelos. Ahí están los modelos. Gracias, Mica. Bella. Gracias. Es una bomba, Sofi. Y les voy contando de a poco. No miren, no miren. No miramos nada. Gerardo, sí. Deberás confeccionar el vestuario para Cristian Castro, el hijo de Verónica. El videoclip azul. Vamos a verlo. Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima. Inspirarte en este video. Tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar. Muy bien, seguimos. Como el azul del cielo. Nacho, deberás confeccionar un vestuario para Rosario Flores, hija de Lola Flores. Vamos a verla. Pensando en ti, comiéndome la cabecita. No puedo más, me voy para afuera.
Seguimos con Fabricio. Fabricio, deberás confeccionar un vestuario para Chas Bono, el hijo de Sony y Cher. Vamos a verlo. Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Contame por qué te gusta. Chas es el hijo de Sony y Cher. Y es en realidad es un nombre trans. Nació llamándose Chastity. Chastity Bono. Y después, bueno, es un nombre trans. Y igual me encanta. Y está mucho más flaco igual ahora que en eso. Como que adelgazó muchísimo. Pero me parece que obviamente es muy de la camisa, el saco, el pantalón. Pero le gusta jugar al golf. Ajá. Así que creo que voy por ese lado. Bueno, vos viste que yo dije adelante los modelos y las modelos. Sí. Dije los modelos porque sabía lo que te tocaba a vos. Ahí tenés, me imagino, que toda la información. A ver. Espera un segundito. No. Vamos a seguir con Juliana. A ver. Juliana, deberás confeccionar el traje de Paquita para el show de Xuxa. Genial. La Paquita, la famosa Paquita. Ahí las vemos. Rica, rica, palma, palma. Leonela, deberás confeccionar el vestuario para una íntima amiga de Gloria Estefan. Ella es... difícil lo que te tocó, ¿eh? Una grande. Celia Cruz. Wow. Vamos a verla. Ay, la amo. La amo fuerte. Muy bien. Juan, deberás confeccionar un vestuario para Natalia Oreiro junto a Rafaela Carrá, que cantaron 03456 en la RAI. Vamos a verla. Muy bien, estoy un poco más seria hoy porque es día de eliminación y acá les tengo que dar el detalle que los va a poner un poco nerviosos porque solo tienen... ¿cuánto? 30 minutos. A trabajar, por favor. Muy bien. Adelante entonces nuestro excelentísimo jurado, Fabiancita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Día difícil hoy, Fabián, Vero. Hola. 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 Sí, un día complicadísimo, raro. Benito, porque solo tienen 30 minutos y tienen que hacer un diseño completo de personas relacionadas a las divas que ellos trabajaron ayer. Sí, porque es complejo lo que tienen que hacer cada uno. ¿Cómo tienen que resolver, Fabián? ¿Qué tienen que pensar? ¿A dónde tienen que apuntar para no perder tiempo? Tienen que resolver las tipologías que ellos más saben hacer, bueno, en poco tiempo. Uh-huh. Lo ideal es como no innovar tanto y más que nada tratar de terminar la prenda, ¿no? Vero, ¿cómo los podemos ayudar? Sí, un poco lo que dice Fabi, pero también que no se olviden que tenemos que ver a cada uno de los personajes que le tocaron. Uh-huh. O sea, utilizar el recurso de lo que les resulte a ellos más sencillo, pero sin dejar de perder la esencia de lo que es cada personaje.
tenemos que ver a Celia Cruz, tenemos que ver una Paquita, a Natalia Oreiro. Difícil. Dificilísimo. Difícil. Están muy concentrados, Benito, no es para menos. Sí. En un día que saben que se pueden ir. Sí, el tema es ese, que hoy se va a ir uno y yo lo que me concentraría, yo creo que en las imágenes rescataría lo que más saben hacer cada uno. En cada video que se le pasó, me parece que hay cosas más fáciles que otras y yo creo que hoy es, la inteligencia es esa, ¿no? De resolver rápido, que dé la impronta y que no se vayan, que no se vayan por las ramas, que no se concentren muy bien en las imágenes que vieron y saquen lo más rápido. Rápidamente lo más fácil y que ellos les salga mejor. Como un desafío, ¿no? Como un desafío. Es un desafío y en 30 minutos, la verdad que sí. Y hoy también, Benito, sos protagonista porque vamos a develar el voto secreto tuyo. Sí. Así que también le puede cambiar mucho el puntaje y la tabla de posiciones a todos los participantes. Bueno, muy bien, los dejamos trabajar. Juan. ¿Qué onda? ¿Qué has tirado ahí? Estoy durmiendo la siesta. ¿Estás durmiendo la siesta? Escúchame. ¿Qué? Te escucho. Te tocó Lycra otra vez. Sí. Te están llevando a mi universo, el universo de la Lycra. Sí. A ver, por suerte chicos. Es muy amplio, es muy vasto, muy rico. Le estoy haciendo una... ¿Qué estás haciendo, a ver? Cinturuzzi. Okay. Te dije que no le pongas cierre. Que tengas el cierre atrás. ¿Este lastizado le pones cierre? ¿Para qué le pusiste? ¿Para qué le pones cierre? ¿Pero le puedo porque... cortar esto? Sí, obvio. Gracias. Me pone muy nerviosa. Porque, no sé, lo que pasa que es la primera vez que estoy con Nadia, entonces... Pero si Nadia tiene un cuerpo divino. ¿Sí? Pero no, es normal. Tengo miedo de errarle. Ya, hacerle la cintura. Sí, pero bueno. Aparte es elastizado eso. Cerrás ahí, a ver cuánto... Ay, Juan, estás ahogando. Te estás ahogando un poco. Lo más fácil te tocó. Vamos que Leo es como que se estresa por mí. Sí. No me estoy ahogando en un vaso de agua. Yo me ahogo en un lindo... Es... No, loca, salí ahí que tengo que hacer yo. Ay, pero si está esto. Volá, volá. Arre. No, me entiendes. ¿Estás, amiga? Vení. ¿Dónde? Me veo lo de mi amigo Gerardo ahora. Para que te pongas celosa. Chicos, ¿cómo están? Hola, Matilda. Estresadísimos, Matilda. ¿Cómo va todo esto? A las corridas. Bueno, están con los últimos minutos, ¿eh? Sí, ya sabemos. Sí. Bueno, ustedes pueden, tienen que apurarse. Sí. Juliana. Sí, Matilda. Estoy concentradísima. Quiero aprovechar esta alerta. No puedo creer, la verdad no puedo creer que estés en zona de peligro. Sí. No. Fuiste la mejor en algunas semanas y ahora pasó esto. Y ahora a duelo. No sé, espero que el voto secreto y esta alerta me salven de la situación porque me quiero quedar. Bueno, ¿acá cómo vas? Ahí ya bien, tengo... No te quiero robar mucho tiempo, no, pero bueno, estás bastante adelantada. Sí, tengo el short listo. Sí. Estoy preparando hombreras para el traje de Paquita. Bueno. Y bueno, no, creo que voy a andar. Bien, bien. Sí, sí. Digamos, seguiste un poco con el mismo... Con algunos de los recursos que utilizaste en Yuya, sí, incorporaste otros. Si los minutos me alcanzan, quiero hacerle a la chaqueta en la espalda el mismo detalle para... Ay. Bueno, dale. Ambiciosísima. Qué ambiciosa. Sí, total. Bueno, pero sos así como que te pones y te la jugás toda. Sí. Así que hoy es día para eso. Dale. Gracias, Matilda. A trabajar. Hoy es día de alegría. Chicos, aprovechen. ¿Quién me quiere preguntar algo? ¿Qué necesitan? Matilda. Fabricio. Estoy complicado acá. También. Sí. Estoy con Chas Bono. Sí. ¿Viste acá la foto? Mirá. Cuando sí. Era Chastity, ahora con su actualidad cuando es Chas. Bueno, buenísimo. Nada, quise ir por un lado distinto, porque ajá. Sé que a él le gusta jugar al golf. Bien. Porque conozco un poco su historia. Ajá. Así que quiero hacer como un traje de golf. ¿Sí? Sí. Bueno, me parece divertido. Estoy haciendo ahora, hice la camisa, las bermudas y estoy haciendo el chaleco. Bueno, ok. Está bueno que con esto puedan remontar... Y ganar puntos, ¿no? Que es lo que necesitan. Sí. A lo mejor pueden ganar unos puntos también. Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿O no? Sí. Bueno. Vamos, chicos.
Los veo tan... Estamos muy concentrados. Tan concentrados, Leonela. Bien, ¿cómo estás? Acá. Bien, ya terminando. Bueno, te tocó un género buenísimo. Divino, sí. Fui por algo muy simple. ¿Te lo merecías? Sí. Era necesario. Sí, totalmente. Fui muy por bien. Fui por algo simple, aprovechando los minutos. Sí, porque el género es todo, ya hace ¿eh? Todo, sí. Sí. Le hice un poquito abajo. Bueno, a ver abajo. Tu personaje. ¿Sacaste Celia algo Cruz. De acá? En realidad, el corte recto. Hice, ¿sí? Tengo una modelo alta y muy flaca. Uh-huh. No quise ir por algo muy al cuerpo, porque se supone que fuera una señora grande. ¿Sí? Así que fui por un corte recto, pero en vez de que con mangas, que caiga acá con manga bueno, mangla y, bueno, un, ella y una fajita. Usaba mangas, yo la conocí. ¿Sí? Sí. Ay. Así que me encanta porque, bueno, todos estos usaban mucho color, le encantaban los colores. Pero, y sobre este todo en el tiene pelo. Mucho brillo. Sí, no, pero bueno, usaba brillos. Sí, sí, sí. Usaba brillos. Te tocó un género increíble, la verdad que saliste favorecida. Sí, bueno, espero que guste. No te quiero desconcentrar, aprovecha el género. Sí. Sí, ¿me querés preguntar sí, o contar algo más? Sí, como para... Bueno, dale. Sí, sí, me gusta. Me gusta, va a quedar bien. Ojo lo que te sobra atrás. Sí, no sé si lo voy a poner probalo. Para atrás. Voy a ver, porque ella a veces usaba cosas así grandes atrás, pero... Uh-huh. Bueno. Bueno, chicos, vamos, ¿eh? Aprovechen esta alerta, ¿eh? Porque los que necesitan puntos, les puede venir bien. Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Atención participantes, solo queda un minuto nada más para terminar este, yo sé, complicado desafío, pero por lo poco que estoy viendo, son maravillosos los trabajos. Esperemos que el jurado opine lo mismo. Recuerden que el jurado les puede sumar 10 puntos. Es un montón, ¿eh? 10 puntos. Para los puntajes bajos es muy importante. Y para los que están altos, bueno, pueden comenzar la semana con 10 puntos. Está muy bien. ¿El jurado va a elegir solo a uno? Ya está. Ah, puede cualquiera. 18 segundos. Tenemos los mejores diseñadores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien. ¿Llegaste? Yes. Les voy a pedir, por favor, que vayan a sala de maquillaje y peinado. Vamos. Vamos. Voy a sacar este de acá. ¿Cuánto volado, Nacho? No sé cómo hice. Sinceramente, no sé cómo hice. Suerte, Juli, divina. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desfile. Es un desfile muy complicado para todos los que estamos presentes. Es un día de eliminación. Acá se la van a jugar. Les van a dar 10 puntos o no le van a dar 10 puntos. Y la verdad que esos 10 puntos vienen muy bien y sirven. En muy poco tiempo es un desafío de los más complicados que yo recuerdo del programa, porque aparte tiene que ver con personalidades también. Claro. Entonces, vamos a ver, para mí ya están todos aprobados, porque hacer este desafío en 30 minutos y que lo lograran y que lo terminaran al trabajo, está fantástico. Sí. Así que vamos a comenzar con Cristian Castro. Azul como el mar azul, como el azul cielo, nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, manantial azul que me lleva.
Ahí viene la madre. Azul es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. ¿Cómo lo cuida, la madre? Luna serás para mí azul y con la lluvia pintada de azul. Siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Maravilloso. Increíble la pasada de ellos. Maravillosa. Se viene Rosario Flores. Estoy aquí, aquí solita, pensando en ti, comiéndome la cabecita. No puedo más, me voy pa' afuera. Y a ver si el aire me quita la borrachera. Me matas, no puedo remedio que no. Es Rosario, vamos. Madre. Que no te enteras. Fuerte. Que soy la buena leña de tu hoguera. No tengas miedo, mi amor no quema. Bailemos en el centro de la tierra. ¡Ay, qué lindo! Nacho, ¿cómo hiciste eso en 30 minutos? Te juro que no sé, André. No, nosotros tampoco. No sé. Bravo. Gracias. Bravo, bravo. Gracias. Y se viene Chas Bono. Adelante, por favor, hijo de Cher. Silvana. Ahí viene la madre. Están increíbles. Vamos todos juntos a decir un bravo. ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Excelente! Increíble, Silvana. Maravilloso. Y se viene ahora Paquita de Xuxa. A ver. Maravilla. Leonela. Ahí viene Gloria Estefan. Que le den candela, ay, que le den candela. Qué dúo, ¿eh? Dios mío. Que le den candela, ay, que le den candela.
Y vamos a gritar de nuevo, chicos. ¡Bravo! ¡Excelente! Y se viene, atención, Natalia Oreiro, a ver. ¡Qué divina! ¡Qué Natalia! ¡Una bomba! ¡Muy bueno! Yo siempre quiero resumir. Yo voy a hacer un gesto ahora, pero lo voy a hacer con mi mayor emoción y se los quiero resumir. Porque es esto. A todos ustedes, ¿eh? Incluyendo modelos, todo. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Y me dirán la llorona, pero qué emoción. Qué emoción. Increíble. En 30 minutos. No, maravilloso, maravilloso. Ahora sí, viene el momento un poquito más difícil, que es después de tanto esfuerzo de cumplir. Yo sé que cada uno de ustedes tiene que estar orgulloso y muy contento de lo que hizo. Pero bueno, el jurado es el que va a evaluar. Así que vamos a comenzar entonces con Cristian Castro. Adelante. Verónica también y Gerardo, por supuesto. Desde ya decirles que la interpretación fue brillante de los dos, ¿eh? Muy divertido. Matías, te luciste como nunca, como nada. Maravilloso. Bueno, llegó el momento de la verdad. A ver. Hola Gerardo, hola Matías, hola Verónica. Gerardo, bueno, valoro mucho el tiempo que tuvieron todos, que tuvieron muy poco tiempo, hicieron cosas fantásticas. Quizás en el tuyo, por ahí, digamos, el modelo lo lució muy bien, la tipología, las dos que usaste, son como, las resolviste como muy simples. Quizás por ahí le he puesto una cosita más. Bueno. Me guié por la referencia que me dieron. Está bien, bueno. ¿Suma 10 puntos o no para vos? Y... tengo dudas. Se queda así, neutro. Gracias, Gerardo. Gracias, chicos. Bravo igual por el trabajo, ¿eh? Se viene Rosario Flores con Lola.
quiero darle la bienvenida a Mariana Limeres, bailarina. ¡Linda! Una bomba muy, más Rosario que nunca, de Showmatch. Bienvenida, ¿eh? Un placer tenerte acá. Así que maravilloso lo que hiciste. Divino lo que hiciste, precioso. Bueno, vamos a ver entonces, le toca a Vero. Me encantó. O sea, me gusta más este traje que el otro que lo hiciste en 90 minutos. O sea, y además, Mariana, sí. Tus piernas no pueden ser increíbles. Gracias. Piernas de bailarina, divinas, gracias, divinas, amor, divinas. Gracias. Y la verdad es que no puedo creer, no sé, magia. Gracias. O sea, te felicito. Gracias, Vero, gracias. Te felicito. Muchas gracias. ¿Me vas a hacer la pregunta? Te voy a hacer la pregunta y concentrate. Ay, ¿cómo la quiero? A ver. ¿Cómo la quiero, Vero, de la canal? Así te voy pienso. A hacer la pregunta. Escúchame, Vero. Sí. Porque es muy importante para él. ¿Le vas a dar los 10 sí. puntos? Sí. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias, Vero. Bien, gracias. Comenzás entonces muy bien. Gracias. Excelente. Me encantó. Arrancás la semana ahí arriba. Gracias. Bien, Ignacio, te lo gracias. Mereces. Gracias. Se viene el hijo de Cher, Chas Bono. Chas Bono. Fabricio, Cher, Silvana. Silvana. Silvana, qué genia. Por Silvana, favor. Impresionante. No lo que creer. Impresionante. No, una sí, locura. Muy bien. Muy bien. No, tu trabajo en la pasarela, Silvana. No, brillante. Genial. Brillante, muy genial. Bueno. Quizás te dé, quizás le vaya muy bien a Fabricio por vos también. Estuvimos esperando toda la temporada para trabajar con Silvana. Ella se fue antes y me encanta que haya vuelto justo para hacer esto. Me parece que claro nada, que feliz. Sí. Llegué y dije, bueno, Fabricio, bien, un culote, un corset, no, barba. Y bueno, pero es Fabricio. Es Fabricio y necesita mucho los 10 puntos. Vamos a ver qué dice Benito. A ver, Fabricio, ¿qué me pasa con ay, esto? Yo jugué al golf de chico, hasta los 20 años ¿sí? jugué mucho al golf, sí. ¿Qué me pasa? La verdad que me pareció súper ocurrente. Gracias. Me pareció que era el personaje menos vistoso y vos lograste que sea el más vistoso de todos. Gracias. Silvana, te tendría que poner un 10 a vos. Pero bueno, pregúntame. Benito Fernández, pensalo bien. Es muy importante para Fabricio. Y también para el equipo, ¿no? Para las modelos. ¿Le vas a dar los 10 puntos? Matilda. Sí. Claramente. ¿Qué te voy a decir? Sí. Ok, las damos. ¡Gracias! ¡Vamos! Salís de la zona de eliminación, Fabricio. Gracias a todos. Gracias a Silvana que se prestó para... Sí, bueno, nada, una diosa. Gracias, Silvana. Es un gusto, un placer tenerte siempre. Gracias. Se vendrá el culot para la próxima. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Seguimos con la Paquita de Yuya, que le damos la bienvenida a Estefanía Páez. Una diosa total, también bailarina de Showmatch. Claro que sí. Bueno, divino lo que... Eres una paquita. Ay, gracias. Divina total, ¿no? Era la idea. Sí. Era la idea. Bueno, increíble, porque uno, viste, vos entras, es un programa, nunca viniste. ¿No? De golpe, pum, apareciste, hiciste una maravilla, totalmente incorporada y le sirvió mucho a Juliana, creo yo, ¿eh? Sí, qué bueno. Queríamos mucho. Saber qué bueno, de qué planeta era. Chicos, es una belleza. Una bomba. Gracias. ¿O no? Lindísima. Y no sé, Matilda. Y aparte si, lo hizo súper si bien. Lo decís, ¿no? Matilda. Sí, preciosa. Escúchame, me encanta verlas a las dos juntas. Sí, fue genial. Me da, no, pero aparte, realmente es increíble, Juliana, lo que hiciste. Vamos a ver. ¿Qué vamos dice? A ver qué opina el jurado. Uy, te tocó Fabián. Sí, vamos bien. A ver. Fabián. Eso tiene que dar.
Hola, bueno, bienvenida, Estefanía. Súper debut. Me encantó cómo desfilaste, cómo interpretaste a la Paquita. Te fusionaste perfecto con Micaela. Y bueno, con respecto al atuendo, me parece que usaste bien los recursos, sobre todo la parte del fleco, que también hiciste un vivo. Tiene mucho para 30 minutos, me parece que está bien. Me gusta cómo resolviste el short. Excelente. Cómo resolviste las pasapanerías de la espalda. Que atrás, a ver, date, mirá lo que es eso. Claro, quise hacer lo mismo que tenía la conducción. Qué maravilla. Las dos, a ver, de espaldas, claro. Divinas. Mirá, qué trabajo. Por favor. Ay, Juliana. Maravilloso. Sí, el calce del short también le queda perfecto y la chaqueta también, bueno, tiene todo ese... ¿Hago la pregunta? ...privado de las sombreras. Fabiancita. ¡Oh! Juliana, le vendrían muy bien estos 10 puntos. Le vendrían fantástico para comenzar bien la semana. Estamos cerca. Hoy es un día complicado. ¿Le das los 10 puntos a Juliana? ¿Le das los 10 puntos a Juliana? Sí. Como que no los pongas, ¿eh? Se arma un escándalo. No me presiones. Fabián, ¿vas? ¿Le haces un escándalo? Se hace escándalo, sí. ¿Sí? ¿Matilda? Escandalash. Escandalash. Sí. ¡Se los da! Yeah. ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa con estos 10 puntos. Sí, te ayuda un poquito con el voto secreto, claro, que viene después. Bueno, atención que se viene la Celia Cruz con Leonela y Alexia Tumikian. Mucho gusto, Alexia Tumikian. ¿Le acercan el micrófono? Un gusto, muchas gracias. Bueno, vos también sois bailarina de Showmatch. Fui bailarina 3 años. Ajá, un montón. Sí, un montón. Bien, muy que lindo. ¿Nos podés contar así de... Vos fuiste bailarina 3 años, no sé, contanos un secreto. Ya me olvidé todo. A mí me encanta cuando... Muy bien. Me encanta... Ay, las bailarinas no tenemos memoria. No. Me encanta cuando hacen así, 10, 10, 10. Esa es la parte que más me gusta. Así que ahora, cuando le preguntemos que le toca a Vero, vamos a hacer 10, 10. Vamos a ver qué pasa. 10, por favor. Los necesitas un montón, sí, Leonela. Mucho. Vero. Quiero que sepan que yo amo a Alexia, es una de mis musas, está en todos mis desfiles, así que cuando te vi, me dio mucho placer verte y además lo histriónica que sos, porque estás totalmente distinta. Sí. Te felicito. Una gracias, Vero, yo te amo a vos. Gracias. Bueno, Leo, la verdad es que está muy lograda Celia Cruz, porque era difícil hacerlo, sí. Ella, bueno, Celia Cruz es... histrionismo puro y tenías que lograr como un vestido que dijera eso, ¿no? Que tuviese como, y con el estilismo y la peluca y todo eso en 30 minutos, creo que lo hiciste muy bien. Momento. Gracias. Vamos a ir presionando. 10, 10, 10, 10, 10. Vero de la Canal, ¿le vas a dar los 10 puntos a Leonela? A ver, gira. Sí. ¡Bien! ¡Gracias! Gracias. Gracias, vamos, me ayudó un montón. ¿Qué pasa con el voto secreto después, eh? Gracias. Genial. Qué divina, Alexia, por favor. Bueno, y se viene Natalia Oreiro, Nati hermosa. ¿Natalia Oreiro o el cantante de Ráfaga? ¡Ah! ¿Y Rafaela Carrá? Ah, claro, mirá qué lindo. Nadia, esta serrucha acá. No, me voy a quedar acá hasta el final. Olvídate. No sé. Nadia, increíble lo que hiciste. Maravilloso tu entrada. La vi, la tenía, atrás tenía el video y la veía Natalia, ¿eh? Te felicito de corazón. De corazón. Bueno, vamos a ver. Juan, sabemos que vos no necesitas, implorás 10 puntos. No, de todos necesito. Así que vamos a ver qué dice Benito. Benito. Nadia, bueno, sí, estás atornillada de programa. Parece que... ¿Qué Marcelo tiene el ni qué Marcelo tiene? Acá estoy yo.
A ver, la verdad que la interpretación está impecable. Se la ve a Natalia. Sí, mira el video, ¿eh? Está sí, muy está parecido. Igual la pollera le cae perfecta. Chicos, 10. Necesito 10. Mira, esta parece. Parece el chavo del 8. ¿Eh? Ahora. Necesito 10. Lo que pasa es que, bueno, hay que ser justo también con tus compañeros. Me parece que... Bueno, habla de la confección, Benito, a ver. Perfecto. No, le dije que está bien hecho, pero tengo que ser justo. Me parece que es, ya en estas instancias, me parece que hay que ser lo más equitativo posible. Muy bien. No sé si vos estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo, por eso creo que puede tener un 10. Voy a hacer la pregunta. Pongan mucha energía. A ver, una manito. Como digo, vamos. Sí. Benito Fernández, ¿le vas a dar los 10 puntos a Juan? Me parece que tengo que ser justo y... se los vamos a dar. Bravo, yo sabía, dice, ya lo conocemos. Gracias. Bien, Juan, vamos todavía. Gracias, Nadia hermosa y Lynn. Vamos, vamos. Vamos, ensayado y todo. No cualquiera. Muy bien, y ahora llega el momento más difícil de la tarde, que vamos a revelar el voto secreto de Benito. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa si cambia la tabla de posición, si no. Le voy a pedir, por favor, a Gerardo que se acerque. Gerardo. Bueno, vos venías muy bien, pero vamos a ver cómo quedó. ¿Qué dice este voto secreto de? Perdón, Andrea, rápidamente. Benito. Sí. Quería aprovechar para decir que creo que se cometió un poco una injusticia. Fue el único que no tuvo puntaje. Sé que a lo mejor les pareció un poco simple lo que hizo, pero esas eran sus referencias. Entonces, quiero decirlo, porque me parece que fue el único que no tuvo apoyo. Fabián, ¿vos querés decir algo? Sí, es que es un poco injusto que su referencia era muy simple, entonces si él se tenía que guiar por eso, bueno, lo hizo bien en realidad. Sí, sí, se veía tal cual era el video, entiendo lo que dice. A la mayor perfección que pude, pero se ve que no fue suficiente. ¿Le exigen mucho, Fabián? A Gerardo. Bueno, su participante se le puede exigir porque sé que puede dar mucho más. Quizás por eso fue la decisión. Bueno, tengo que seguir. Por supuesto. Gerardo, ¿ok? Muy bien, vamos a develar el voto secreto entonces. El voto secreto es un... ¡9! Te quedás, obviamente, en el taller de corte y confección. Está todo bien para vos, Gerardo. ¡Qué nervios! Entonces, Gerardo, ya te puedo decir que sos el primer finalista de corte y confección colección 2019. ¿Y sabes qué, Gerardo? Te lo mereces, porque tu talento es inconmensurable. Ay, por Dios. Bravo, 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 bravo. Seguimos con Nacho. Ignacio, adelante, por favor. Ignacio. El voto secreto de Benito es un... ¿Llegarás rápido, a ser rápido. El segundo finalista? Sí. ¿Llegarás? Vamos a ver. En el taller de corte y confección y sos el segundo finalista. Gracias. Qué bueno. Gracias de corazón. Segundo finalista. ¿Pensabas que ibas a llegar a esta instancia? Y es como que se te mezclan en estos últimos tiempos, decís,
como puede que lo tenés cerca, como puede que lo tenés lejos. Yo me acuerdo que en un momento estuviste muy, muy desalentado, con mucha tristeza, te costó remontar y remontaste con todo. Bueno, gracias. Así que te felicito, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. De corazón. Viene Fabricio. ¡Ay, Fabri! Fabricio. Acá estamos nuevamente. El chico 10. No, esta semana no porque, bueno, estuve enfermo, ya, no pude. Fabri. Pero si hay un 10 ahí mejor. Pero bueno. Fabricio, querido, hermoso, voy a develar entonces el voto secreto de Benito. Vamos. Te quiero, Benito, ¿eh? Claro, vamos. Entonces, el voto secreto es un... ¡10! ¡10, 10, 10! Tercer finalista. Dale. ¡Bravo! Un aplauso muy fuerte. Llévalo, llévalo. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Fabri, tu talento, tu creatividad, todo lo que tenés, nos sorprende día a día. Siempre nos sorprende. Muchas cuando gracias. Decimos, bueno, ya está, ya mostró todo, venís con algo más, con una apuesta más fuerte, más fuerte, más fuerte, sos increíble. Muchas gracias. Gracias. Entonces, tercer finalista. Gracias. Juliana. Qué nervios, a ver. Juliana. A ver. Qué nervios. Juliana, suerte, mucha suerte, porque la verdad que te lo mereces, te mereces estar, sinceramente lo digo. Bueno. Juliana, la que se destapó, la que empezó ahí abajo, tranquila, sin decir nada, perfil bajo, y descubrimos un talento único en este programa, que ni siquiera ella sabía que lo tenía, porque se destapó. Juliana, el voto secreto de Benito es un... Ahí está, ¿eh? Mira, ahí se ve algo. Ahí se ve un poquito más. Y un poquito más. Y es un... Ay, no es un cero, ¿no? Es un... Si es un 8, vas al desafío. Si es un 9, sos la cuarta finalista. Juliana... El voto es un... ¡9! ¡Sí, señora! ¡9! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué alegría! Diana, sos la cuarta finalista. Te felicito. Yo también los abrazo. Te felicito. Te felicito, te felicito. Genial, genial. Maravilloso. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Dios. Muy bien. Ahora dirán los que faltan, Leonela y Juan. Vengan los dos. No, otra vez. No. No. Es como un karma. Bueno. Ustedes saben. No más aflojar. Que no llegan. Ustedes saben que no llegan, ¿no? De todas maneras, les voy a explicar, les voy a contar cuál es el voto, si es un aliciente o... Pues se van a tener que enfrentar hoy, en segundos, al desafío de eliminación. Directamente. Entonces, para Leonela, el voto secreto de Benito es un... Y voy rápido porque ya saben que... Tienen que enfrentar el desafío. Es un... 8, Leonela, para vos. Pero vas al desafío. No alcanza. Para Juan. Juan, querido. Para vos, el voto
de Benito. ¿Para vos es importante este voto, Juan? Sí, obvio. Muy bien. Obvio. Es un... 8 también. Pero vas al desafío de eliminación. Gracias a todas las modelos. Muchísimas gracias. Se pueden ir tranquilamente. Un placer haberlos tenido. Y unas palabras, Matilda, como jefa de taller. No, no llores, Lisa. No quiero que se vaya ninguno. Fabián. No, es que la verdad que llegar hasta esta instancia es muy duro y además a los dos ya les tenemos cariño, lo que crecieron, es como... Y están muy cerca, sí. Están muy cerca. Bueno, acá lo que se están jugando es quién es el quinto finalista, nada más ni nada menos. O sea, es un día de eliminación, pero es prácticamente el más difícil para ustedes. Así que, les voy a contar qué tienen que hacer. Se llama... Especial amor. Dentro de esas cajas hay un montón de elementos que tienen que ver con el amor. Ahora cuando las abran las van a poner en la mesa y las vamos a ir viendo. Corazones, chocolates, tarjetitas, en fin. Un montón de elementos que tienen que ver con el amor. Obviamente van a tener que crear sus diseños para luego confeccionar la tapa. La portada de la revista de corte y confección colección 2019. Y sabremos entonces ahí quién se va a convertir en el quinto finalista. Ay, Matilda, te voy a pedir que le ayudes a Leonela. Con mucho gusto. Los primeros 10 minutos después se intercambian como siempre. Y Fabián, por favor, con Juan. ¿Cómo no? A partir de este momento solo tienen... Como siempre en estos desafíos, 20 minutos. Mucha suerte a los dos. Quiero hacer un agradecimiento a Tío Mario y a Florece por estas cajas de amor tan espectaculares. Muchísimas gracias. Los dejo entonces trabajar. Suerte a los dos. Fíjate primero, Juan. ¿Qué? Fíjate de todos los materiales, a ver con qué quiero hacemos primero el vestido. Quiero arrancar con... Sí, y después le vas agregando, después no, le vas agregando accesorios. Tipo ahí, que queda ahí. Con vuelo, ¿no? Sí, puede ser. Y le engancho acá atrás. Yo le daría volumen, tul, mucho volumen, claro, con tul. Y por eso, no, pero la base mirá. Roja, ¿o no? Sí, obvio. Tipo esto. Sí, sí, sí. Eso y mirá, arriba también está bueno. Tul. Sí. ¿Empezás con una base? Sí, es una base para... Bueno, ¿qué te preparo? Porque me parece que esta, tenerla como parte de abajo... Sí, eso va a ser para abajo y... Y acá podés hacer, mira, generar unas mangas, Leo. Sí. No, tenía ahí. No, creo que se me corta la cinta, ¿eh? Ahí voy. A ver. ¿No te acordás que tu mejor desafío fue el de corazón con agujeritos? Y es algo muy parecido, así que me parece que lo tenés que poder lograr esto, ¿no? Dale. Sí. Fue el mejor. Listo. Para, ahora generamos volumen con el encaje. Con el tul. Con el tul, digo, perdón. Con sí. Esto, para la parte de arriba. ¿Qué le podemos hacer? Que le dé como volumen acá, pero que le descubra los hombros. Sí, que se los descubra o se los cubra. Me parece que es lindo que se los descubra, que se le dé esta parte. Puede ser como algo medio... No, siento que ahí la tapa. No, pero por abajo. Tipo mío, como una masa. Hacele mucho, mucha vuelta de tul, la última. Esto está muy bueno, ¿eh? Me gusta. Acá tenés cinta transparente. No, esta cinta que nunca tiene. Acá. Ahí va. No te olvides de incorporar más elementos. Sí, sí, sí. Muchos más materiales. Y... Empezá con esto, pero ya. Sí, ya está. Ahora con esto hay que ya está la base. Tenés una base. Ya está pegado. Ahí va. A ver. ¿Cómo?
Precioso. ¿Y cómo se habría, lo puedo bueno, después lo vemos, lo dejamos bueno. para la foto okay. y lo enganchamos al rodete. Por la cabeza. Pero es, mira, va a quedar súper bien. Esto sí, entonces queda como tocado. ¿Lo dejamos? ¿Qué más? Mira, tenés marshmallows. Corazones chiquitos. Podés armar muchas más cosas. Hay como estos que son como para pegar y poner en diferentes lugares. Podés elegir algunos. Están los corazones. Se lo voy a poner acá. Sí, me encanta. Ay, ¿qué hice con la brochadora? En un segundo la pierdo. Mirá que tenés... Hay perlas. Hay flores. ¿Qué es eso? Esto. Flores pequeñas. Esto se lo va enganchando tipo pero todos. Muchos. ¿Todos en la cabeza? Sí. Muchísimas gracias a telaspormetro.com y a Macor, mercería mayorista, por los mejores artículos de mercería. ¿Y cuál es el premio, Martín? El ganador va a recibir un premio en efectivo para utilizar en su propio emprendimiento y se hará acreedor de una beca para estudiar cualquiera de las carreras que ofrece la Escuela Argentina de Moda. Además, los cuatro finalistas tendrán su desfile en Argentina Fashion Week. Hoy es el día más complicado para nuestro taller. Hoy es viernes y uno de los chicos, uno de los participantes, se va a tener que ir. Así que bueno, lo están dando todo, el desafío es complicado y uno de los más difíciles porque el tiempo es cada vez menos. ¿Qué dirá el jurado? Ya venimos. Cada participante tiene una fórmula única para diseñar. Otra fórmula única es la de Artinovo, porque sus componentes ayudan a recuperar la movilidad y flexibilidad y a reducir el dolor y la inflamación articular. Artinovo es un nuevo suplemento dietario con una fórmula única de colágeno tipo 2, MSM y vitamina D3, que ayuda a reducir el dolor y la inflamación articular. Además, es apto celíacos. Artinovo. Si tus articulaciones están bien, vos estás bien. Con el respaldo de Laboratorios Vago. Gracias a La Fábrica por las cosas tan ricas que nos mandan. Muchas gracias. Nuestra alerta en el taller cambió todas las reglas del juego. Los participantes tienen una incertidumbre total. ¿Vos querés saber cómo sigue? En un ratito nada más te vas a enterar. Todo va a cambiar. Ya venimos. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Hacemos una pausa con Malta el Pocillo porque es rica, sana y natural. Proviene de la cebada y es ideal para disfrutar en familia. Aporta las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Busca los packs oferta y quédate con más producto Malta el Pocillo. Atención, atención Juan, Leonela. Yo sé que se están jugando el todo porque estamos hablando ya del quinto finalista y hay alguien que se va a tener que ir, ¿sí o sí? Los conocemos un montón, los queremos un montón. Concéntrese, ustedes sigan. Solo quedan 10 minutos nada más. Le voy a pedir a Matilda si puede intercambiar con Fabián, por favor. Esto llevémoslo. Bueno, mira, suerte. Se ven muy lindos, se ve divino los dos trabajos, divinos los dos trabajos. Cada uno en su estilo, maravilloso. Ah, bueno. El toque final. Ahí va. Vamos, Buenísimo. Hola, a ver, Matilda. Bueno, acá a ver, estamos. Fabián. Vamos. ¿Cómo vas? ¿Está muy bien? No sé, ya. A ver. Sí. Lindo lo de la bueno, flores. A ver, ¿qué otros elementos puedes incorporar? Pero está como media pobretona abajo. Sí, claro. Vamos a ponerle un poquito de fuerza. No, esto está bueno, no, parece la Uga Ingalls. Qué raro. Sí, reba. Ahí, esto, ahí sí. Va. Embolsala un poquito, la tenés que prender por abajo. Mira, la prendés así. El engancho cinta. Esta con la de abajo. Pensar algún tocado, que sea como algo más interesante que el juguete puesto así nomás. Sí. Igual termina acá, mira, primero. ¿Esto ya está? ¿Le pones algo más? Le iba a poner más, toma. Pero... Así vamos terminando. ¿Está? A ver, ahí así queda. Perdón. Te quiero boicotear. Cuidado con la vida de la chica, ¿eh?
Bien, me encanta. Pará. No, no, no. Soltá. ¿Por atrás? Por atrás. Ahí, tranquilo, tranquilo. Puedes dar un par de vueltas. Ella tiene que permanecer con vida. Sí, sí, sí. ¿Eh? Oh, no. Para el resto del concurso. Hay que cuidar a la modelo. No sé, capaz de la vida. Y ahora podés seguir en el otro brazo. Vos seguís, Juan. Bien. ¿Qué más podemos agregar, Juan? Algo para como que le, tipo, que le haga como más vuelo. Eso, con el polar. Uh-huh. Acá está. Che, ahí está. ¿O más? Me encanta. Me encanta. Hay que... subirla. Bueno, listo, la otra acá. Poner algo ahí, ahí arriba. Acuérdate que es una foto. Chicos, ahí está eso. Te quería hacer acordar de eso, Leonela. Que quería que se lo pusieras ahora. Ahora, ver cómo le podemos atar el nudo acá. Sí. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta eso, ¿eh? Lo de la cabeza me parece que quedó divertido. Sí, qué lindo. ¿Me das alfileres? Sí, acá hay. ¿O aguja, hilo? No. Pues hay que acomodarle esto bien también. Sí. ¿No? Gracias, Fabián Paz. Gracias, Matilda Blanco. Bueno. Muchas gracias. ¿La cinta roja está ahí? Muy bien. Les tengo que cantar el último minuto. Les voy anticipando que va a ser diferente la forma en que el jurado los va a evaluar. No va a ser como siempre. Vayan terminando, después les cuento. Ay, cómo ver, regalinancho. Se ven muy bien los dos trabajos. Vení. Levanta. 20 segundos. Limpien el piso para que se vea bien. Les voy a contar por qué en un ratito. Porque vamos a cambiar la forma de evaluar hoy. Les dije, todo puede cambiar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Hasta acá llegamos. Un aplauso. Que vengan las chicas al centro, por favor. Sí, perfecto. Hoy no va a haber portada de Corte y Confección Colección 2019. No va a elegir la mejor portada, sino que la elección va a ser acá, estos diseños, en vivo. Y el jurado es el que va a tomar su decisión. ¿Se quieren tomar un tiempito? Les pido, por favor, que vayan. Estamos a segundos de enterarnos quién es el quinto o la quinta finalista de Corte y Confección Colección 2019. Divinos los trabajos, la verdad, ¿eh? Hermosos los trabajos. Te cae. ¿Cómo han mejorado, Matilda, no? Tremendamente. La es verdad increíble que... lo que aprendieron en estos trabajos así como creativos. Donde y como... aparte, claro, es eso, ¿no? Como que trabajaron mucho la creatividad, hicieron un gran ejercicio en todo este tiempo. Uh-huh. Así que eso. Pueden ser personajes de una película, pueden ser de una obra de teatro. Se ve precioso, realmente les digo. Los dos trabajos, tanto el de Leonela como el de Juan, se ven divinas. Al jurado le vamos a dar un minuto real por reloj. A partir de este momento. Ellos también les vamos a poner un límite, porque si no pueden debatir eternamente. ¿Qué hace? Se nos está terminando el tiempo del programa. ¿Yo? Dejo que ponga esto. No quiero presionar al jurado, pero 40 segundos. Es la primera vez que el jurado se siente presionado. Vamos, Juan, ya lo... Bien, Leonela, los últimos detalles, que quede todo divino. Y no, pero no, Juan, no creo que le quede con cinta la peluca. 20 segundos. ¿Qué hace? Juan no se va a pegar con cinta la peluca. Claro. Peinala un poquito. Peinala, Juan. Qué lindo, Leonela. Está quedando precioso. 10 para el jurado, 9, 8 para el jurado, 7 para el jurado, 6 para el jurado, 5, 4, 3. Dos, uno, tiempo jurado.
Vengan, por favor. ¿Qué pasó? No, no sé. Yo no voy a hablar. ¿Se pelearon? No. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿quién me dice? ¿Benito? ¿Por qué no vas a hablar? ¿Por qué no? ¿Pero qué pasó? Lo que nos pasa es que en realidad, de los tres, sí, uno votó a uno, otro votó a otro, y hay un tercero que no se define, no, está indeciso. Oh. Y bueno, nos tocó el tiempo y no pero seguir. Bueno, no pueden estar indecisos. Son el jurado de corte y confección, no pueden estar indecisos. Lamentablemente van a tener que definir, ¿eh? ¿Qué hacemos? Necesitaríamos un... ¿Cuánto? No sé. Unos minutos más. Tiempo más. ¿Unos minutos más? De acuerdo. Yo lamentablemente tengo que entregar el programa, chicos. Nos quedamos absolutamente sin tiempo. Bueno, el lunes... Les ofrezco algo. Hoy es viernes. Entonces, para que el público sepa, la decisión la va a tomar el jurado el lunes. ¿Les parece bien? Tienen tiempo por lo menos todo el fin de semana para ponerse de acuerdo. Quiero que observen los diseños de cada uno, que los lleven en sus retinas, porque imagínense que las modelos no se pueden quedar todo el fin de semana. Así que, entonces, lamento mucho que se haya extendido, de corazón lo digo tanto por Juan como Leonela, pero hay que entender también que el jurado se siente muy presionado en estas últimas instancias y empiezan a saltar las diferencias, las indecisiones, porque también son humanos. Así que les vamos a dar tiempo y definimos el lunes. Entonces, ¿quién se queda? ¿Quién es el quinto o la quinta finalista? Y lamentablemente... ¿quién se va a tener que ir? De Corte y Confección Colección 2019. Gracias por estar ahí. Hasta el lunes. Bánquennos, téngannos paciencia. Nos vemos. Gracias. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need.